que tiene muchos escándalos y que ya tiene gente imputada, que es una persona imputada, lo que pasó también esta semana. No solo tiene gente condenada por el tema de los daños patrimoniales, sino gente imputada ya por delitos. Cuando una persona la imputan, es porque la fiscalía cree ya tener pruebas suficientes para que un juez le dé la razón y esas personas sean condenadas. Las investigaciones, la fiscalía hace muchas aperturas, pero pocas imputaciones. Cuando hay una imputación es porque ya hay pruebas muy sólidas y contundentes. Y ya es normalmente difícil que una persona no tenga que esforzarse mucho, incluso no tenga que responder incluso con su libertad. Pero yo siempre he dicho que paguen los responsables. Cuando llegamos nosotros nos dijeron, oiga, deje eso así. No se meta con esa gente. Esa gente es muy mala, es muy rica, es muy poderosa, tiene el gobierno nacional, tiene todos los entes de control. No se meta ahí que lo van a joder. Nos metimos ahí. Y claro, eso creó una crisis más grande institucional que haya tenido la ciudad. Pero no la creamos nosotros, la crearon ellos. Porque cuando nosotros demandamos, ellos renuncian a la Junta de EPM y empiezan a tratar de que a EPM le vaya mal para que se desestabilice, para tratar de sacarnos del cargo, porque querían sacarnos del cargo, porque si no, los demandábamos, terminaban imputados, condenados en la cárcel, pagando con sus propios recursos. Eso era lo que no querían. Y eso es exactamente lo que está pasando. Nosotros decidimos seguir adelante y vamos a seguir adelante, porque nosotros sí, no vamos a dejar que una clase política corrupta que se unió para que los responsables pudieran salir impunes, entonces se pueda mantener de forma impune también en el poder. No, nosotros no hacemos eso. Eso sí, somos muy eficientes, lo que no fueron ellos. Somos muy cuidadosos, lo que no fueron ellos. Somos ambientalistas, lo que no fueron ellos. Y por eso es que el proyecto empieza a salir adelante. Entonces, lo que pasa mañana es que empezamos a pasar la página. Los corruptos a responder en la fiscalía, a pagar con sus propios recursos. Y la represa empieza a dar los primeros pasos. Ahora, el nerviosismo normal de cuando uno va ya a probar el trabajo de tantos años. Llevamos casi 3 años trabajando para llegar a este punto, de poder prender las máquinas, de que miremos si están bien, si quedaron bien instaladas, si quedaron bien listas para funcionar. Toda esa prueba en seco, que va a demorar, como les digo, varias horas, puede funcionar y puede no funcionar. Si no funciona, habrá que hacer ajustes, esperamos que funcione. Y la noticia, el resultado lo vamos a dar a alguna hora el día de mañana. Vamos a preparar, si todo sale bien entonces, una rueda de prensa. Si hay cambios también que hacer, una rueda de prensa. Este es el proyecto de infraestructura más complejo del mundo, porque obviamente por todo lo que pasó,